Bueno, la verdad que es bastante complicado el tema de decir, ver a alguien marchando y decir, a ver, yo quiero practicar ese deporte increíble. Sí, sino que por lo general a todos los que hacemos marcha y somos marchistas, tenemos historias que no buscamos nosotros ser marchistas, sino la marcha nos encontró, nos fue algo que se nos puso en nuestro camino. Yo en realidad entrené primero natación. Era el deporte que más me gustaba, disfrutaba bastantísimo, pero como era muy chiquito, todo era fluctuante, entonces venía otro deporte, también me gustaba. Fue entrenar taekwondo, también me gustaba el taekwondo, pasaba. En realidad el taekwondo no tenía muchos amigos, entonces en atletismo también probé el atletismo, me gustaban las carreras de fondo y medio fondo. Y en ese momento el atletismo teníamos que éramos, entrenábamos 30, 40 chicos de la misma edad, niños en ese entonces. Entonces nos hicimos amigos de bastantes, con mi hermano que también entrenaba, y pues desde ahí empezó a agradarme mucho más el atletismo que los demás deportes, porque con ellos podíamos convivir, podíamos jugar, hacemos muchas cosas aparte de solo el atletismo. Entrenaba en la escuela de marcha, que era de Luis Chocho. Entonces, por lo general era una escuela de marcha, todos los deportistas que entrenábamos ahí, de vez en cuando hacíamos marcha, pero al fin y al cabo yo no es que era marchista, seguía con mi carrera como medio fondista y fondista en ese tiempo, pero mi hermano ya le gustó la marcha, ya se hizo marchista y en el momento que le gustó a él, yo me fui a un campeonato de novatos, recuerdo que era de chiquito, ¿no? Y me habían confundido con mi hermano a mí y me pusieron a que haga una competencia de marcha. Yo la verdad que no había marchado, no sabía, mi hermano por suerte estuvo ahí acompañándome con mi mamá, entonces David me indicó un poco cómo sería la marcha y pues yo fui y competí. La verdad que terminé segundo, ya tener una medalla nacional en marcha, en nacional sobre todo para nosotros era muy grande ya ser campeón nacional, entonces ya tenía una medalla y dije, no, pues creo que por aquí también está la oportunidad de ser algo, de salir del país, que también era el objetivo de los americanos y todo eso. Entonces fue como que, bueno, démosle acá. Y por ahí fuimos cambiando un poco del medio fondo a la marcha. Esa de verdad es una historia que te escogió la marcha a ti, porque una gran casualidad. Sí.